Casi. ¿Tubería? Ok, el primero es en el centro. Es como la pelea de Sans, ¿no? Buena, buena, buena. ¿Cómo están? Aquí está Mark. Y sean todos bienvenidos a un nuevo video del desafío super experto en Mario Maker 2. Y vamos a darle nueva partida. Iniciamos con el modo más difícil del juego. Como saben, el modo moradito. Siempre tenemos aquí 30 Marios, los 30 luchadores. Veamos qué tan lejos llegamos. Primer nivel. Que la suerte nos acompañe. Y Block Unseen del con estilo de Mario Bros 3. Vamos a ver qué es esto. Uy. Bastante alto, ¿no? Ok. ¿Habrá bloques por acá escondidos? Ese sí estaba muy escondido, ¿no? A ver. No sé por qué pensé que iba a alcanzar. No sé por qué pensé eso. Ok, lento. Ay, pero... Lo de que haya un bloque invisibles ahí. No logro intercalarlo. Robert, en casi 6 minutos de un nivel largo. Oh, shit. Ok. Funcionó, funcionó, funcionó. Lo logré. Ok, tengo que pegar un mini brinco o ir con un poco de velocidad. Ok. Perfecto. Qué terrible, qué terrible nivel, loco. Esto acá. Esto aquí. Esto acá. Ok. Me pego un salto largo nomás. Casi. Ok, ahí está el final. Pensé que iba a tardar mucho más. A ver, está siendo complicado, pero... Ay. Iba a decir, pudo ser peor, pero... Ya regalé otra vida. Ok, en la orillita. Ok, ya te llega. Sí, sabía, sabía. Y el superado, nos llevamos una vida. GG. ¿Lo aseguro que sea nuevo récord? Sí, nuevo récord. Dios mío. Vamos por ese número 2. 24 Marios. Ok. Really hard. Clásico, y hay que eliminar dos Koopas. A ver.
Y hay exactamente dos, así que... Salto a ciegas. Ok, salto a ciegas. Nada que hacerle. ¿Dónde apareció ese? Ok. Bien superado. Ya saqué la cavidad, así que era innecesario. Let's go. 26 Marios. Nada mal, vamos por el tercero. 26 Marios, recuperamos un poco. Ok, japonés, mecanismo, habilidad. Ok. La disciplina de volar, ¿no? O de pelear era. Interesante nivel. Power up. Aguántate. Vámonos. Puerta. Ok. Puerta. Vamos a seguir monedas rojas. Por un momento. Ok. Y un... ¿Nada más? Ay. La plantita piraña. Vámonos. Por curioso me pasó. ¿Me alcanzé a agachar? Ouch. Ok, esta moneda roja la necesito. Ok. Dios. Ok. Me agaché. Tubería azul. Está bien largo el nivel. Ok. Perfecto. Sería como la primera vuelta. Curioso. Hacia la izquierda. Golpea hacia abajo. Ahora sí me sirve irme por abajo. Ok. ¿Qué es para esto? Balitas. Ok, nivel súper interesante, la verdad. Ok, solo por la verde. Vámonos. Okay.
curiosidad. Me falta solamente una moneda roja. Vámonos, puerta. Solamente una moneda roja. Au. Bueno, tubería. Me hice pegaño igual. Ok. Me asusté. Ok. Fuck. No, el nivel se está muy... Está bien pesado. Voy a partir primero con la parte derecha, que es la más pesada. Lo menos encuentro que está más pesada que la izquierda. ¡Ay! ¡Qué muerte me haces! ¡Se dio vuelta! ¡Ah! No, ahí sí o sí tengo que llegar grande. Yo pequeño estoy... perdido. Puerta. Dale, 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 dale. Puerta. Última parte. O final. Checkpoint. ¿En serio? Recién ahora me dan el checkpoint. Vamos, se nota que el nivel está bien largo. No creo que haya nada por acá. Bajamos. Preciso. Ouch. Por el de la derecha. Puerta. ¿En serio? ¿Puedo tocar el fueguito ahí? ¡Vámonos! ¿Tubería? Woo!
otra tubería. Dios, este nivel se está bien, bien largo. Pero demasiado. Ok, desde lejos. Aunque tenemos power up infinito. Son 40 golpes. Vámonos. Super duper. Y aún no se acaba, Dios mío. Ay, Dios. 26 Mario, GG. El nivel XL, me llevé récord, loco, y sentí que lo hice súper rápido. Dios. Va por el cuarto nivel. 26 Mariotes. Ok, japonés, clásico, habilidad. A ver, ¿qué nos toca? ¿Hay nada acá? No. Ah, ¿por qué no cayó en seco? ¿Ahí está el final? ¡Ay, entre medio! Checkpoint. Okay. Iba a pegar un salto, pero me arrepentí. ¿Tubería? Creo que toca aguantar, ¿no? Bien. Bien, muy mal hecho, loco. Fallaste exitosamente. Ok, está aquí, no hay que aguantar nomás. Ok, el primero es en el centro. Es como la pelea de Sans, ¿no? Más o menos. Vámonos. ¿Hay puerta? ¿Tubería? Algo dentro de mí me dice que no lo haga. No, bueno, aseguré tu capitazo, aunque sea. Ahora no mueras torpemente y habrá valido la pena. Vámonos. Vámonos. Let's go. Bueno, terminamos con 23 Mario. Valió la pena, entre comillas, esa muerte. Habría sido 24, pero bueno. Avanzamos. GG. Nuevo récord. Primero en superarlo. O sea, nadie lo había jugado. Va por el quinto nivel. 23 Marios. Anti-person come jumping. Ok, habilidad individual, hecho por un japonés. ¿Será una habilidad rara? Ay, no. Ay, no. ¿Por qué? Bueno, aquí ya morimos.
Son de estos niveles que hay que... ¡Ay, qué tontera, qué tontera! Pixel perfect. ¡Ay, qué tontera de nivel! Simplemente, si sale, sale, si no, F. Está más complicado de lo normal porque si de cierta manera tienes que tomar un ángulo extraño para poder pasar las plantas. Estuvo cerca. Si no me hubiera ido más a la izquierda de lo que debía. Ah, está complicadete, está complicadete. No puedo hacer nada. Simplemente, si sale, sale, si no sale, pues F. Calcularle, más o menos. Incluso sin plantas, ya es difícil el nivel. La planta es... darle un poco más de dificultad al movimiento. Esto es lo único malo del super experto. Niveles de pixel perfect. Bueno, esta parte no la voy a adelantar, van a verme sufrir lentamente. Y si se llega a pasar, pues cool. Si no se llega a pasar, pues F. 9. Y acá lo voy a intentar con pausa porque... si ya es complicado hacerlo quieto, el movimiento es mucho más complicado. 7 Marios. me mató la bola de fuego. Bueno, amigos. Eso ha sido todo. Se fue más a la izquierda. Nada que hacerle. Nada que hacerle. Ni siquiera lo voy a intentar porque... sé que es una pérdida de tiempo. Me encanta que le ponen habilidad. No sé si necesitas habilidad para pasar esto. No lo sé. Técnica, nada. ¿Habilidad? Y bueno. Último Mario. Íbamos bastante bien. Estábamos sobreviviendo hasta que tocó... uno de estos niveles ya clásicos del modo super experto. Nada que hacerle, FZ. Debería cambiarme una regla y cuando toquen estas clases de niveles, que no hablo de los que tienes que saltar así, que tienes que ver, ok, está bien posicionado Mario, va a caer perfecto, sino que estoy hablando en las partes donde tienes que hacer un movimiento y caer perfecto. Ni siquiera, no es como en el Mario de Wii U que puedes presionar hacia abajo y ya cae recto. Acá no, incluso está bastante complicado. Pero bueno, voy a dejar esto hasta acá, no voy a jugar ese nivel porque lo encuentro innecesario. GG. Bueno, nada más amiguitos míos, espero que se hayan pasado muy bien el día de hoy. Tocaron niveles curiosos en el super experto. Primera vez que me toca niveles así, bastante largos, sí. Pero bueno, se perdió todo con el último, nada que hacerle. Ya saben, esa clase de niveles son pixel perfect. No son como en el Mario Maker 1 que había un poco más de espacio, pero... nada que hacerle. Así que como siempre, para mis suscriptores, si ya no estás acá, denle su likezote, que baile ese dedote. Y si eres nuevo y es primera vez que me ves, te invito a suscribirte al canal. Sé que estás acostumbrado a ver a otra persona que no se salta niveles o algo. Yo odio la última clase de niveles junto con los Time Attack. Son los que más me estresan, sobre todo esta clase, que es como... ni siquiera es como, ok, tengo que fijarme bien dónde caer. Es como un poco la suerte de la olla, como le decimos acá. Pero eso. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, espero que se les haya pasado muy bien, recuerda suscribirte si ya estás hasta acá, y nos vemos mañana con un nuevo videito. Se me cuidan todos, adiós.